Bueno, estamos con el equipo de Y Abrázale. Vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, puede levantar la mano y le sacar el micrófono. Si quiere comenzar. Bueno, un poco la pregunta de rigor es cómo se les ocurrió, cómo llegaron a la historia del vehículo. Bueno, a ver, la película arranca como un... Sale una materia de mi facultad, que es Dirección 4, de una serie de ejercicios prácticos, una materia dictada por Juan Villegas, Rodrigo Moreno y Mariano, que están por ahí. Una materia que era una serie de ejercicios prácticos, en un determinado momento la consigna era personalizada para cada alumno, y en base a lo que yo había trabajado durante el año, se me asignó, digamos, hacer una suerte de película de género, o lo que fuera, una historia de género, de duración que sea que terminara resultando, mezclando los elementos del mundo, como de estos amigos que ya había estado presente en otros ejercicios. Y nada, eso con el tiempo después fue tomando forma de un guión, de una primera versión, segunda, tercera, y tengo para adelante. ¿Alguna pregunta? Me llamó la atención el tema de la hechicería y de la brujería. Y siendo que es una peli que tiene tantas referencias a otras películas, ¿no? Donde es muy presente. Quería saber si ustedes habían hecho una especie de investigación en torno a eso, si sale de justamente de otras películas, o de qué mundo toman esas referencias. Todo lo que es la parte de, o sea, como de brujería, hechicería y todo eso, fue como mi idea era... En un momento sabía que quería que el personaje se acercara como a esta especie de respuesta a su pregunta, que era qué carajo le estaba pasando. Y todo el imaginario, ese mundo que se ve, no quería que sea como del típico, de la típica cosa de arquetípica o cliché estereotipada del género. Entonces me puse a googlear cómo hace el personaje, gualichos, tarotistas, Quilmes, todo eso, y a ver documentales de Nat Geo y cosas así, de personajes medio bizarros que hacen este tipo de ritos. Y de hecho, las palabras que utiliza, como la curandera y todo eso, son cosas que están tomadas de un documental, digamos, o sea, no es nada inventado. Y probablemente si uno va a sacarse un gualicho encima a uno de estos tipos de antros o lo que sea, le sacan algo. Obviamente llega un momento después que uno utiliza a favor de lo cinematográfico lo que más le conviene, pero sí, qué sé yo, no sé. Se supone que eso es lo que hacen cuando te desengualichan. Da la leche. Fría. ¿Alguna pregunta? Ahí te acerca el micro. Hola. Quería saber cómo fue trabajar con estos actores que no son convencionales. Spoiler, no son convencionales. No son convencionales. Que pregunta es el montajista de la película, ¿no? Está siendo amable. Okay. En el momento en que se iba filmando, digamos, todo como al salir los ejercicios prácticos de la materia, un poco era como que, o sea, lo utilizamos a Juaco como conejillo de India, diciendo, che, tengo que filmar, necesito un personaje, haceme la dos. Filmamos mucho en la casa de él porque por lo general la madre los jueves se va a su pacha, entonces teníamos el fin de semana en la casa libre, hacíamos cualquiera y filmábamos mucho. Y en un momento, cuando empezamos a avanzar en la historia con Juli, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el papel del protagonista, que era lo más importante? Y dijimos, ¿para qué vamos a buscar otro? Si Juaco estaba bien en cámara, el personaje estaba más o menos de cierta forma basado en él. No, Juaco no es así igual, pero algo así, toca la guitarra y fuma marihuana. Pero después, a la hora de, o sea, después Pablo Cigar, Rocío Muñoz, digo, son actores, están por aquí, son actores profesionales de teatro que me gusta mucho cómo actúan. Y fue como, me parece que ellos hicieron crecer al resto del casting, que eran tal vez más, que eran actores directamente. Porque ellos se sentían más cómodos, Juaco, digamos, al lado de Pablo Cigar, que fue como el coprotagonista. Se notaba que en las escenas lo hacía crecer, porque
no sé, Joaco sentía más cómodo, no sé qué puede llegar a decir Joaco de eso. Sí, y también mucho de los momentos de diálogo en conjunto, y sobre todo con Pablo, había algo guionado, pero nada rígido, era algo que en el momento de estar ahí, decir, bueno, vamos a probar qué surge, encontrábamos algo y laburábamos esa línea, y ahí surgieron momentos muy graciosos de estar solamente presentes, reunidos, y seguir la vibra de la conversación, y guionándola a medida que íbamos con las tomas. Fue bastante espontáneo todo, y surgió súper natural, ¿no? Digo, me parece que sí, fue una linda experiencia. Desde el lado de la actuación, yo no soy actor. ¿Lo repetiría? Sí. Tengo un billete de una. Pero bueno, no sé, tal vez... No es lo mío esto, digo, de onda. Hice la música de la película con Grego y otro chico que no está más acá, y eso así. ¿Preguntas? Sí. No sé si es una. Hola. Ahí estoy. Cuando tienen sexo, o sea, sí. Tiene como una música. Es muy particular mi pregunta, muy que nunca había escuchado. O sea, ¿es algo de ustedes o es una canción que existe? Hay una... ¿Qué? No, hay una referencia muy directa a una película en la que actúa Scarlett Johansson, que no me acuerdo el nombre. Es una, cuando se estaba armando el montaje, digamos, de la película, esto fue idea del montajista, ir probando con distintas músicas, y se utilizó como referencia a música de banda sonora de esa película. Y después, a la hora de hacer la composición, digamos, con Joaquín y Gregorio, que son los compositores, Gregorio, se buscó, se utilizó eso como referencia, porque ya sabíamos que de timing y demás funcionaba bien y quedaba bien con la escena. Y nada, los chicos igualmente lo hicieron crecer de manera súper exponencial. No tiene nada que ver con lo que era el original, no tiene nada que ver, pero... Y toda la música está en la película, es original de la película. Sí, salvo, todo el... Salvo las inclusiones de Jack Travolta y... Exacto, fue todo compuesto. Y el tema que está tocando Juan con la junta es un tema que se compuso para la película también. No sé si Juan quería decir algo respecto a la música, que fue el que lo compuso. No, el tema, uno de los temas que con el cual abre la película que estoy tocando yo de la segunda secuencia, es un tema que se compuso tal vez pensando que podía ser la cortina, o un tema tal vez que tenga otro rol, no se pensó como tema de apertura, ¿no? Prácticamente presentación de este mundillo. Y en relación a la pregunta tuya, sí, fue como dijo él, hay una referencia con la cual se usó por una cuestión de rítmica de montaje, más que nada, pese a que sí, esos son planos largos, la idea era de lo musical cubrir esos momentos, cargarlo, llenarlo, y se laburó mucho con referencias de los 80, en relación a sintes o procedimientos técnicos musicales. Mucho, mucho terror de los 80, Carpenter, etcétera, 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 fueron nuestras referencias de laburo, y quedó este engendro hermoso que ojalá que les haya gustado, me encanta. ¿Alguna pregunta? ¿El abrazo es el guaricho? ¿O al revés? ¿Qué? ¿Qué opinas vos? Yo creo que es que la interpretación de cada uno, digamos, el gualicho no es de parte de la desaparecida, sino de la amiga, ¿no? Eso está, me parece que claro, no sé si está bastante interpretación, de chica, que chica está por ahí. Yo por ahí. ¿Esa chica? ¿Cómo? Hola, chica. No escuché, pero... Ah, por el título de la película, decís. No, el abrazo para mí fue, o sea, el título de la película terminé cantando solo porque una de las canciones que toca Joaco, que quedó una, o sea, de cortes previos, al principio Joaco tocaba guitarra solo en su casa y después con los amigos, pero se terminó sacando afuera esa escena, terminó quedando el tema en los créditos al final, y me acuerdo estar con Julián viendo el primer corte, y cuando terminó de ver el tercer acto, estaba viendo por partes, situaciones como medio inhóspitas, por una pantalla de 11 pulgadas, terminamos de escuchar y empezó a sonar el tema, y abrázame, y estábamos muy emocionados por ver eso una vez, y fue como, bueno, tiene que ser esto, porque en la película también hay algo con el abrazo, él después del primer beso, ella le pide un abrazo, al final él lo abraza, después también la resignificación al final de la amiga diciendo abrazame como un siamés, no sé, fue como algo que se fue dando solo. ¿Eh?
se llamaba de otra forma en terapia. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola. Sí. Justo recién dijiste que tuvieron que dejar algunas cosas afuera y quería saber qué tanto tuvieron que dejar afuera del final del corte de la película. Como 15 minutos de material, más o menos. O sea, como 15 minutos de... El corte anterior duraba 1 hora 20 y ahora dura 1 hora 7 con los créditos. El primer corte era 78, bueno. El primer corte era 78 y este es 66, 67, una cosa así. Más que nada lo que pasaba es que lo que estaba más demarcado era el comienzo del mundo de los amigos, duraba mucho más, había una introducción mucho más larga. Había más escenas entre Joaco y el Kun, entre ellos hablando, había una escena en la plaza que era medio graciosa, que hablaban de que para que Argentina gane el Mundial había que matar a Maradona, y no sé, cosas así, que finalmente terminaron quedando afuera porque eran contraproducentes para el ritmo que la película ya sola estaba empezando a pedir, digamos. Estábamos muy enamorados de ese diálogo porque era muy gracioso, pero nos damos cuenta que no le hacía bien a la película. Eso y otras cosas más, entonces era como mejor... Nada, como que creemos que con esta versión de montaje se entiende bien ese mundo, el giro todavía como de película adolescente a genio se sigue dando y sin toda esa introducción previa antes que tal vez era un poco, aburrida. Bueno, tenemos que dejar la sala, les damos un fuerte aplauso. Mucho apoyo a mucha gente y en gran parte el equipo técnico que está aquí presente, que hizo un aporte muy muy grande de tiempo, de dedicación y muchas cosas, y que de parte de todos nosotros estamos muy agradecidos a todos, y que creo que nada, todos hacen lo que es esta película, sí. Y que, bueno, nada, que estamos muy agradecidos a toda la gente aquí presente, pero sobre todo a todo el equipo técnico. Y, sí. Y una última cosa, me han preguntado una vez cuál es el presupuesto de la película en otros lugares, como muy interesados. Y para mí siempre era un número muy chiquito, que es lo que valió en realidad, y eso más muchísimos favores que todavía tenemos por deber y que vamos a quedar eternamente debiendo a un montón de gente que están muchos acá, así que también un aplauso para ellos porque... Gracias por haber venido.